Hola, hola chicas, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Muchas gracias por acompañarnos en esta noche de chisme. Muchas gracias, 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 gracias a la que ven llegando. Muchas gracias. Está como medio, ¿cómo se dice? Está como medio aburridón, ¿verdad que sí? Lunis, ¿cómo estás? Anaguir, Maybe, Lucía Morales, ¿cómo estás? María de Luna, gracias por acompañarnos en el chisme cachetón, ¿cómo estás? Paula Sandoval, gracias por acudir al llamado mitotero. Gracias, Anaguir, por la compartida, se te agradece. Silvia Magdalena, buenas noches, muchas gracias. Buenas noches, dice aquí presente, dice Solábalos, muchas gracias. Buenas noches, Metichita, dice la Silvia Magdalena, muchas, muchas gracias por estar aquí. Buenas noches, nuevamente, buenas noches. Gracias, muchas gracias por acompañarnos, gracias por estar aquí. Adara Estrada, gracias por estar aquí. Ana Gir dice, no hay chisme. No, amiguita, la red social está bien calmada. No sé qué vamos a hacer con estos influencers, porque no quieren hacer polémica. Hola, Metis, saludos aquí presente, dice, yo con frío en Santa Cruz, California. Santo Dios bendito. Aquí también ya está empezando el frillillo. Amá dice, Adara Estrada, ¿qué pasó, hija mía? Saludos, señora de Reynosa. Saludos hasta Reynosa, Leti. Margarita Hernández, gracias por estar aquí, Moncada Mari, gracias por estar aquí, de verdad. Bueno, pues el único gran chisme que podemos tener por ahí, espérenme tantito, déjenme acomodar un poquito aquí porque se movió esta cosa, entonces creo que fue esto. Ah, bueno, ahí está. Lo que pasa es que estaba muy movido, espérenme, estoy acomodando aquí esta cosa. Yo creo que ahí quedó, ¿verdad? Es que se movió gracias. El tripié. Gracias, gracias. ¿Cómo estás, María Esther? Gracias por acompañarnos. Gracias. Saludos, hermosa, dice chula de qué. Pero se me está yendo en los comentarios. Me alcancé, se me fue. Maybe García, gracias por acompañarnos, muchas gracias. Muchas gracias. Oigan, no, pues es que mire, chismes en sí no hay, no hay. Hoy andan bien sin chistes las polémicas. Andamos fuera de pues se puede decir que hay puro soleón. Y como que de repente, como que así como que dice uno, no, soleón ya pasó de moda, ya es mucho. Está la novedad, pues nada más y nada menos que se casó la hermana de la Yanis. La envidiosilla esa que anda por ahí. El marido no paga ni manutención y ahí se consiguió un marido que no mantiene a los hijos, imagínese. Y ahí y hasta boda le hizo a la mujer. Hola, dice buenas noches. Gracias, Lucrecia Cabrera, por acompañarnos. En esta noche horny. Ah, no, no estamos horny. Álcela, a ver, manitas arriba. ¿Quién anda horny el día de hoy? Digo yo, para mandarles traer al fiu fiu. Es que no me acuerdo de esas cosas, me dan risa. Pero bueno, gracias por acompañarnos. De verdad, muchas gracias. Yo le agradezco enormemente que venga a divertirse junto conmigo. Voy a hacer el chisme cortito, ¿no? Saludos, dice a toda la pandilla, es la luna. Y recuerden que dejar su like. Gracias. Oigan, miren, hay un video que yo les publiqué de una señora que está guisando tremendamente feo, ¿no? En un sartén todo bien feo, tipo cúcara macra. Y están también llegando Sara Zambrano, dice, está guisando un huevito en un aceite que parece aceite de turbocina, ¿no? De esa gasolina turbocina. Ah, no, ese es turbocina, ese es gasolina. Aceite de ese diésel. Entonces, ándale. Otra igualita Antonia Mata. Entonces, esa señora, plebes, ahorita voy a buscar ese video, por ahí lo debo de tener, donde la señora se come lo que guisa. Ay, que no sé qué, con ese cuándo, y empezaron muchas gentes a decir que me tragara lo que yo estaba guisando. No, yo no lo estoy guisando, es una señora que me encontré por ahí, y cuando lo miré yo también dije lo mismo, dice, ándale, aceite de avión, dice.
María Esther, pero esa señora sí existe. Les doy mi palabra, de verdad se lo digo, esa señora sí existe. Esa señora guisa todo ese tipo de cosas y se los come y todo el tiempo anda de mal humor guisando y haciendo y jondeando y todo. Es verdad. No le echo mentiras. De veras. Y dije yo, hoy te lo voy a buscar y se los voy a subir. ¿Y ahora qué traes, Margarita? Esta es la maldición. Ay, pues no sé con quién están peleando. ¿Lunis? ¿Tan rápido ya andan peleando? Maricela Soledad, saludos, amiga. Maribel es quien dice aceite de avión, dice aceite de carro cargado, dice la Nayir. A ver, ¿pero por qué andan peleando? ¿De qué me perdí? ¿De qué comentario me perdí? A ver. No, esa no es mi maldiseñal, yo no hago esas groserías. Pues María Esther, no lo sé, pero se los voy a subir, señora María Esther, para que esa señora sí existe. Incluso la torta esa de pan que se la hizo, se la comió. Se la comió. ¿Cómo estás, Carmen G? Maldosita, que ella venderá la exclusiva de la recepción, dice Carmen Suaste. ¿Qué, qué? O sea, tiene toda la carrocería abollada, agujerada, despostillada. Tiene todo usado, ya ni en el tianguis la quieren. Y todavía quiere que le paguen la exclusiva de la boda. Santo Dios, en toda mi vida, en mis 60 años de existencia, no había escuchado una estupidez tan grande como esa. Cierto, creí que era puro show, pero sí, es la señora, todo aviente y tiene un TikTok, o pega abierto un plato. No, amiguita, déjame decirte que no nomás eso, o sea, sí, sí come, sí se come las cosas, sí se las come. La mamá dice, con el eterno chaleco prieto fue a una boda, dice, no al tianguis, dice, ¿con cuál chaleco prieto? No, mamá, no estamos peleando, y solo amiguita mora azul, dice, entonces, no entiendo yo eso. Miren, uy, es que si yo les contara, no, dice, no estamos peleando, Anita, pisos, manitas arriba, dice, nosotros le estamos pisos, enseñándolas mal diseñar que nosotros, ustedes, yo no hago esa grosería, plebes, no, porque luego van a decir que yo ando diciendo esas groserías, soy grosera cuando se me ocurren cosas, pero no así para andarle diciendo esas cosas a la gente, no, 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 y no, pero bueno, ¿qué plebe? ¿Qué creen que me pasó? Ay, es que hasta vergüenza me da contarles. Resulta y resalta que todo el chingado día estuve diciendo, me voy a hacer unos camarones, y me voy a hacer unos camarones, y me voy a hacer unos camarones. Pero como les comentaba la otra vez, yo casi no traigo sabor en la boca desde la vez del COVID. O sea, así quedó. Y mi lengua era de color como rosa pálido, y ahora está como entre grisecita y rosita, y así de ese color, o sea, de repente, se pone de este color. Y de repente se pone como un rosita pálido, muy pálido. Pero no estaba como antes, que se miraba entre rojita y rosita, no. Estoy hablando de mi lengua, ¿no? Para que luego no vayan a salir las horny a decir que estaba hablando de otra cosa. Sí, es verdad, yo ya vi, pues sí, señora, pero no diga tantas esas cosas, porque todas esas palabras infringen té y arroyo. ¡No! No diga esas palabrotas porque la van a sancionar. Morita azul, ¿por dónde andas metida, mija? Por eso nos extrañas, porque no te llevas metida aquí en el merequetengue. Oigan, entonces, ay, dije yo, ahorita me levanto y voy y me traigo unos ahí y hago mis de estos, ¿no? Entonces, que de repente me fui, hice unos mandados y me regresé. Y como eso de la una, dije, pues ya me desocupé, voy a hacer ahorita un tiquitiqui. Pues no, que dije, mejor me echo un sueñito primero. Y que me acosté a dormir y que no me levanté hasta las 6 de la tarde. Bendito sea ese, me morí. Dios bendito, ni una grúa me pudo despertar el teléfono con 20,000 llamadas. Y un merequetengue de cosas. Y yo dormida, o sea, dije yo, no puede ser posible. Pero pues bueno, tengo que contarles a las plebes los acontecimientos que están ocurriendo hoy en día. Pero bueno.
Es temprano todavía, casi nunca me conecto tan temprano. Miren, plebes, es que yo prefiero aprovechar esa hora, 2 horas de sueño, que estar todo el día aquí en el internet. O sea, yo les puedo estar conectando a todas horas lo que estoy haciendo y estarles haciendo chisme, pero no tiene chiste. Oiga, a las señoras que les gusta bordar, bordar, no tejer. Va a ser hasta el lunes porque mañana domingo no abre. Voy a ir a un lugar donde venden todo ese tipo de cosas, donde hay cosas para bordar, entre ellas servilletas, ¿no? Pero yo quiero enseñarlas a cómo yo hago un bordado con la aguja mágica que le dicen, o del piqui piqui que le digo yo, porque es puro piqui 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 piqui, de puro picar la tela para hacer ese tipo de servilletas, o puede hacer cualquier figura, hasta cojines muy bonitos. Sí, Rebeca, la verdad, sí, mira, aquí traigo todavía las bolsitas, donde se traigo bolsitas del sueño. Entonces, gracias, Antonia, yo bordo, Magdita. Ah, Leticia, bueno, pero yo voy a traer esa, que es sencilla, se las voy a enseñar, y les voy a enseñar también, ¿se acuerdan que les dije que les iba a enseñar? Voy a hacer un cojín, voy a buscar una imagen de un caballo en un establo o algo así, y les voy a hacer ese, y les voy a regalar ese cojín a las personas que vivan en un rancho. Ese cojín se los voy a hacer. Sale muy caro, sale muy caro porque es un trabajo artesanal bien difícil, pero se los voy a hacer. Nos vamos a conectar así también como le hacía los videos antes, y les voy a mostrar lo que estamos haciendo para estar haciéndolo. Es una tela que se quema con un aparatito que les voy a enseñar, y quedan bien bonitos, y les voy a enseñar la técnica para que ustedes se den una idea, ¿no? Eso vamos a hacer en estos días. Y ese cojín se los voy a regalar. Son cojines bien caros. Les queda para una sala que usted tenga en un rancho bien bonita, bien perrunguis. Se puede hacer de cualquier cosa, ¿no? Pero se las voy a poner. Y en las otras voy a tratar de bordarle algunas servilletas de frutas para que vean qué bonitas quedan con la aguja mágica, ¿no? Que es un trabajo, si usted lo sabe hacer, y les voy a dar algunos tips que yo hago para que resalte la fruta. Que no se vea así nada más estampada, que se vea así como que está sobrepuesta, ¿me explico? Entonces, ando nada más buscando, hay un pegamento que se le pone detrás, lo que pasa es que queda muy tiesa la tela, pero bueno, les voy a enseñar para otra técnica que también no se desbarata, ¿no? Dice Luquesa Cabrera, yo vivo en un rancho, dice. Ah, pues perfecto. Entonces, ese cojín grandotototote, les voy a hacer un cojín como, yo creo que es un medio metro más o menos. Voy a buscar primero la imagen para poderle estampar. Entonces, voy a buscar el aparatito ese porque no sé dónde anda guardado. Y si no, pues voy a comprar otro por Mercado Libre. Tengo puntillas y tengo todo eso para trabajar, pero tengo que buscarlas. Porque están en un frasquito, pero no sé dónde hijos de la pelona están, pero tengo que encontrarlas. Esos trabajos, Play, son muy caros. ¿Cómo estás, Alma Rosa? Dice, por el trabajo de los hijos y casi no tengo descanso, dice Mora Azul. Ah, pues el día que puedas estar aquí, qué bueno. Gracias, Alma Rosa, por estar aquí. Entonces, eso es lo que vamos a hacer en estos días, que ya empieza el frillito y así. Yo lo tengo de adhesiva, dice, yo le pongo entre tela adhesiva. No, pero la servilleta no se puede, amiga Magda. Hay una tela muy delgada que se pega detrás de la plancha. No, amiga. Sí, ya sé cuál dices, pero esa no. Como son servilletas, no se puede. No se puede. Después les voy a explicar por qué. Entonces, si usted se la pega, obvio, pero no es lo adecuado. No, o sea, mire, no se deshila. Pero se hace como para un... prevenir de que se vaya a deshilachar o algo, pero no se deshilacha. Ya extrañaba esos videos, dice, donde nos mostrabas, dice... tus cualidades y nosotros aprendíamos lunes. Sí lo voy a hacer, nada más que me chanta. ¿Cómo estás, Fabi Malo? Oiga, le recuerdo, please, que me quedan 14 boletos. 14 boletos. Quien me quiera apoyar, todavía tenemos chance. Estamos a 28. Todavía, pues las personas que me lo apartaron para el día 29, todavía, oigan, espérenme. Déjeme decirle, porque yo creo, bueno, las señoras que se acuerden, acuérdense que si para el día 30 no están pagados esos boletos, se van a sacar o vamos a esperar a que se venda, ¿no? Sí, porque desacompletamos el premio. Yo quiero que sean los 4,000 pesos. Yo quiero que sean los 4,000 pesos. Espérenme. Pues en sí, sola me falta, me paga Ivonne Hernández.
Una señora que se llama Ivonne Hernández es la que me falta nada más. Le aviso, le comunico y le informo para que me avise. Y me quedan todavía 14 boletos. Entonces tenemos que completarlos. Luni, hola, buenas noches, Cristo Trejo. Dice, ¿qué boletos de qué? Fabi Malo, lo que pasa es que estoy haciendo una rifa de 4,000 pesos. Son 60 boletos nada más. Porque mi aseguranza, la que tenía aseguranza mi camioneta, no cubrió. Pues una moto se me estampó. Y salió lesionado un señor de un tobillo. Y pues la aseguranza se fue y no le pagó. Le pagó nada más los daños al de la moto. Entonces, pues ahora lo tengo que pagar yo, ¿no? Dice Aguedañez, retrocede así poquito para atrás el en vivo y te darás cuenta. Ahí está la reseña. Buenas noches, Cintia Cuña. Entonces, si no lo pago, si no lo pago, me van a dar un plazo para pagar. Voy a firmar un convenio y voy a estar pagando mensualidades. Y de ahí, basada en esas mensualidades, voy a pagarle al señor. Pues yo no puedo pagarle todo el dinero de un jalón, ¿verdad? Entonces, miren, plebes, el ir a encharcarme. Fabi Malo, mándame un mensajito y te mando la tarjeta y me dices qué número quieres. Te doy los números, más bien los que quedan, y ya tú me dices, o te los cojo al azar. Que los que yo he escogido al azar se los han ganado, ¿eh? Cuesta 200 pesos, amiguita Fabiola Pop. ¿Cuánto cuesta y qué número te queda? Me quedan 14 números, amiguita. Les voy a decir qué número me queda. Pongan atención. Me queda el 10 y el 11, el 14, el 18, 31 y 32, el 36, el 44, 51, 53 y 54, el 56, no, 55, 57 y 59. No puede depositar tu tarjeta, ya expidió los depósitos, trata de mandar con dos los que quiero. Bueno, Silvia Magda, entonces te puedo mandar otra, amiguita, te mando otra tarjeta si quieres, en esa no hay nada. Hola, buenas noches, dice, si quieres te la mando, Silvia, más al ratito. Arre, sí, entonces, plebes, miren, yo hice los números necesarios para que se ganaran 4,000 pesos, son muy buenos, plebes, más que ahora viene diciembre. Y a mí me sale exactamente los 8,000 que yo tengo que dar cada mes. Son 8,100 y algo lo que tengo que dar yo cada mes al señor para poder salir de este problema en abonos, ¿eh? Entonces, el día del mes de noviembre voy a hacerle un video a él allá en los juzgados para que lo vean y lo conozcan y sepan que lo que yo le estoy diciendo es real. Y si la licenciada que me asiste me ayuda para, si quiere salir en el video, pues le vamos a decir para que vean, pero pues no grabaría algo que fuera mentira, ¿no? Entonces, mi aseguranza, todos la conocen aquí porque no fui la única persona, se llama Pacífico Mutual, aquí en la ciudad de Culiacán, Sinaloa, 200 pesos, mija. Ella se instaló y no se registró y pues nos fregó a mucha gente. Espero tú escoges los números, Silvia Magdalena, eso que le espero tú escoges los números. Silvia Magdalena, ¿no me los habías apartado ya? Pues dime tú, amiguita, mándame un inbox para hacer el contexto, porque es que son plebes, que son un chingo de mensajes. Amá, ya no me acuerdo de mis números, ahorita te los doy. El que no se acuerda de los números, mándeme un mensaje. Entonces, por eso son nada más 60. Yo pude haber hecho más para tratar de sacar ventaja, pero no, plebes. La verdad, a mí no me gusta exagerarle en ese tipo de cosas y que realmente sea nada más lo necesario, ¿no? Entonces, en caso de que ya llegue un momento que haya gente, yo quiero el 18, dice Fabiola Pop, mándame un mensajito, mi hijita, así le voy a poner, ¿no? Fabiola Pop, espérame. Y, pues ni modo, voy a tener que vender mi camioneta, pero no hay pedo, yo no, a mí no me parieron en una camioneta, después puedo comprar otra, en caso de que no pudiese yo ya seguir con esto, ¿no? O sea, no crean que, aparte yo, el dinero que yo voy a entregar esta vez, pues es una cantidad fuerte como inicio, para poder ya que me quede un poquito más abajo la cifra, pues. A ver, a la Fabiola Pop, el número 18, Fabiola Pop. Les voy a dar otra tarjeta para que depositen ahí, chicas del coro Yuyuy, ahí. Magda dice, porque tú quieres explicar, sabes que confiamos en ti, ahora que estás pidiendo nada... Nada antes, al contrario, tenemos la oportunidad de ganar nosotras. Pues es que a mí me gusta ser así, plebes, porque yo no me gusta que ustedes piensen que yo me las quiero fregar. Ojalá esta página monetizara bien machín y olvídense que yo les pidiera nada. Al contrario, la Fabi Malo es el 57, Fabi Malo. Fabi Malo.
Ok, ya te lo puse, amiguita. Estoy trabajando, en un rato más te envío un mensaje. Muy bien, Fabiola, me mandan y ya les mando la tarjeta. Entonces, ya casi los tenemos todos, miren. Y ya casi todos están pagados. Entonces ya nada más faltarían bien poquitos, 12 números. Me quedaría, a ver, déjenme nomás, vaya a ser y me equivoque. Me queda el 10, el 11, son 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tienen que quedar 12, 11, 12, sí, exactamente 12 números. Entonces, a veces pues yo sí me desespero porque pienso que no los voy a vender, pues, pero yo sé, ya casi para el final siempre los acompleto y de verdad yo estoy bien agradecida. Ah, miren, son los 4,000, oigan, y está también este reloj con envío a domicilio. Yo se los voy a pagar el envío, este reloj va gratis, aparte de los 4,000 pesos. Oigan, también les puedo hacer una propuesta. Ama dice que la rifa se haga hasta que los vendas todos. No, amiguita, porque yo ese dinero los tengo que pagar el día 30. Pues ese fue el convenio que voy a firmar. Los días 30 yo tengo que estar pagando ese dinero. Oigan, déjeme decirle algo. No sé si ustedes quieran que yo divida y haga dos números de 2,000 y 2,000. Pero a mí se me hace más atractivo que una sola persona se gane los 4,000 y yo regalarles otra cosa aparte. O sea, yo siempre les compro algo. Porque pues 4,000 ya marca. Y pues más chilo, te alcanzas a comprar varias cosas. Que eso es lo atractivo de la rifa y son poquitos números, son 60 nada más. Entonces, así tengo que estar por algunos mesecitos hasta que termine totalmente de pagar. Cuando ustedes vean al señor, el señor está muy delgado. Porque no puede trabajar. Ellos venían en una moto y el chamaco que traía la moto. Ah, ok, déjalo así, me dice Anaguir. Perfecto, Anaguir. Acababa de agarrar la moto. Tenía 2 días de haber sacado esa moto fiada, fíjense. Ama dice, ya sabes que a la mera hora los vendes todos. Pues sí, amiguita, pero si me espero a eso, pues yo me desespero. Ya vine de nuevo, dice la Margarita. Muchas gracias, Margarita. Pero bueno. Lo bueno que ahí está, nos quedan 12 números nada más, muchísimas gracias, yo les agradezco. Es que miren, si no los vendo todos, no van a ser los 4,000 pesos, y es lo que yo no quiero. Pero bueno, al final de cuentas, pues siempre es algo, plebe, si marca la aguja, si marca. Entonces, bueno, así están las cosas, y déjenme seguirle platicando. Miren, yo estaba viendo eso, me mandaron un mensajito sobre la boda, y digo yo, perdón, ¿por qué hacer un gasto tan grande? Esperen tantito. ¿Por qué hacer un gasto tan grande? Dice, yo quiero dos números, pero no tengo inbox. ¿Cómo te localizo, María Esther? Debes de tener inbox, pero te doy mi WhatsApp en amiguita de la página, si quieres anotarlo. Entonces, ¿cómo te mando el...? No te puedo mandar por aquí porque los números no pueden entrar por aquí, amiguita. Pero si tienes, mira, te lo voy a mandar, mira. A ver, tú checa si te va a caer por ahí. Mira, ahí te acabo de mandar un mensajito. Checa si te cayó un mensaje. Porque tienes mensajes. Aquí me dice que sí tiene. Inbox es mensajería, son los mensajes de la página. Hola, yo quiero un boleto, dice, pero mi tarjeta está bloqueada y estoy recién operada de mi cadera. Lupita Medrano, y entonces, ¿cómo le hacemos, madre? ¿Cómo le hacemos? Yo con mucho gusto te lo vendo, pero el problema sería, ¿cómo le hacemos? O sea, yo te lo doy y pues alguien tendría que ir a depositar, ese va a ser el problema. Pero las intenciones son buenas, no crean, pues, cuando no es una es otra cosa, pero siempre sale algo bueno, siempre. Déjeme ver aquí, permítame, voy a ver los mensajes. Estoy abriendo aquí el inbox. Ahí está, ya ve que sí, señora María Esther. Los inbox son los mensajes de la página. Señora María Esther, déjeme decirle los números que me quedan. Ya me llegó, ya ve, mire, me queda el 10 y el 11. El 14. El 31, 32 y 36. 44. 51, 53 y 54. 55 y 59. Me late el 59. Buenas noches a todas las que nos
Gusta el chisme cachetón. ¿Cómo estás, Antonio Villalba? Se me alborotaron los piojos. Usted me dice y yo le anoto. Dice, déjame ver, aquí anda la Fabi Malo. Espéreme, ahorita Fabi Malo, ahorita que termina el en vivo te la mando porque las tengo aquí. Entonces yo con mucho, oigan, también usted elíjalos. ¿Cuántos quieres, María? María Esther, quieres dos, ¿verdad? Te voy a poner el 59, me latió el 59 para ti. María Esther Cortés. Y te voy a poner el 36. Espérame. $36 y $59. Puedes ponerlos ahí, mija. Anótalos. Entonces ya nada más me quedan. Sí, está bien, le voy a mandar para dos y me pone el último que le quede. Perfecto, el huerfanito, amiga, te pongo a Fabi, ok. Acuerde, le voy a poner aquí, déjeme anotar, ponerle aquí, le voy a poner aquí, poner el último a Fabi Malo, para que no se me olvide. Entonces me quedan 10 o 9 boletos, espérenme. A Fabi Malo, poner el último número a Fabi Malo. Entonces me van a quedar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Me quedan 9. Sí, 36 y 59. María Margarita dice, yo quiero el 14. A ver, Margarita, entonces me quedan 8. Margarita Hernández. Me parece perfecto. Correuto, muchas gracias, plebes. Nos quedan aproximadamente 8 números. Muy bien, entonces, bueno, déjenme continuar con el chisme, pero toma. ¿Cómo está, Chisme Queen? Gracias por acompañarnos en el chisme, amiguita. Oigan, cuéntame chismes, amiga. La red social ha estado bien jodida. No hemos. Ay, no, no. ¿Con qué vamos a hacer? Miren. Es que también estar llenando la página de un solo chisme, pues no tiene chiste, ¿verdad? Hay que sacarle los trapitos a quien sea. Vamos, chicas, dice, como les voy a decir una cosa, ese muchacho que hizo una colaboración con la Jerry Miau está divina. Está muy bien el muchacho para ella, ojalá y hagan algo bien. Oigan, déjenme explicarle. Hay una persona que me escribió a mí, no una sola, hay varias, pero en especial esta, que se llama Karen Mendoza. Le voy a contestar por aquí su mensaje. Ella me dice que por qué no hablo de Letita Loquita, la ya saben, porque dice, apúntame los míos, mañana te deposito. Son dos, ¿verdad, Silvia Magdalena? Sí, porque ya no hay Silvia Magdalena. A ver, espérenme, plebes. Silvia Magdalena, no te había anotado ninguno, ¿verdad? Mira, Silvia Magdalena, ¿qué tal y ahorita sale alguien y me dice, te los compro todos? Te voy a dar el 54, Silvia, me late el 54. Silvia Magdalena. Y el 32. Esos dos. Me late el 54 y el 32 para ti. Entonces nos van a quedar 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¡Uy! 7 números. Nos van a quedar 7. Bueno, entonces, para Karen Mendoza, mire, nosotros ya hemos hablado de la señora esa. Es una persona que exhibía a una criaturita con, ¿cómo se llama? Con problemas de salud. Un día yo le hice la recopilación de un video donde ella exhibía las sábanas sucias, donde la niña se hacía popis en pañales, hay un video bien feo, pues, donde ella le agarra, está comiendo y le hace así, mire, le avienta el pan a la niña, bien feo. Ay, sí, Dios quiera que sí, plebes, es que de veras me mortificó mucho por eso, yo nunca había estado en un problema tan grande. Se puede pedir el dinero prestado, plebes, pero es un compromiso súper mega grande y son más de 200 mil pesos que yo tendría que pagar, casi el doble, pues. Gracias, no, yo estoy bien, es que miren, plebes, un gracias,
un agradecimiento, no se, esos favores no se pagan con nada. Yo, para mí, esto no es nada más una rifa, es algo personal, ¿me entiendes? Algo que no puedo yo pagar con ustedes con nada. Esas cosas no se pagan con nada. Bueno, pues déjeme decirle que ese video que anduvo en las redes sociales rondando, donde ella maltrataba de esa manera a la niña, se hizo, pues digamos, viral entre la polémica de esa señora. Y hubo muchas señoras que tienen mucho grupo de hate que no son míos. Porque esas señoras, hay señoras que ni yo no las conozco, ¿verdad? Pero así como tiene hate, tiene gente que la apoya. La señora se le vino más encima a la gente porque ella se fue a Turquía y no se llevó a su hija. ¿Por qué? Porque no quería andar batallando con la niña. La niña se quedó encargada. A quien se... Buenas noches, Marta Plasencia. A quien se la dejó encargada, la niña se le cayó en el baño, se le golpeó. Bueno, sucedieron varias cosas, pero la señora andaba en Turquía, ya paseándose con el tingo lilingo y pues también a gusto. Entonces, esa gente le mandó al DIF de Querétaro, que no era la primer denuncia, a lo que ya me venían diciendo a mí que ella tenía, que ya había varias gente en ese tema que le mandaba esos detalles al DIF, y dale y duro, y dale y duro. Entonces llegó un momento en que a ella le prohibieron no mostrar a la niña ya, porque obviamente iba a tener problemas legales con el DIF. Es por ese motivo que ella no muestra a la niña. Acaba de llegar de Grecia. Ah, pues María Esther, pues por ahí andaba la fulana. Entonces, ellas piensan que mostrar a una niña con esos problemas o a un adolescente no es delito. Sí, señores, ustedes se han fijado que en el TikTok no hay niños, no hay. En el YouTube no hay niños, a menos de que tú estés haciendo contenido para niños. No que salgan niños en los videos. En Facebook tampoco. Eso está prohibido. Y hay otra señora también, que muy burlesca, que después empezó hasta a vender las mañanitas, y se empezó ella a atacarme cuando yo empecé a promocionar la rifa, que porque decía que yo no las estoy ni sangrando ni estafando. Yo pienso que soy una de muy poquitas personas que son honestas con usted cuando de este tipo de cosas se trata. Yo no les voy a hacer peticiones turbias, ¿verdad? Háganse cómo sigue en el proceso, dice, por el caso de su hija. Pues no la muestra, mija, no la muestra, eso que era es ganancia. Pero las malas lenguas dicen que ella hace llamadas por WhatsApp y te las cobra. Porque una vez le llamaron al hijo, no, le llamaron al pariente, no sé si esposo de la muchacha, hija de ella, de la que le dicen Fiona, porque no me sé su nombre, no sé cómo se llama. Ella dijo que, pues, le hicieron una llamada, se la grabaron y lo expusieron. Donde creo que le mandaron no sé cuántos, 20,000 pesos, algo así, para que le comprara no sé cosa a la niña. Entonces, para todo la niña, y para todo lo exhibía. No saquen dinero exhibiendo la vida personal de los niños, no sean cuyellos. Chale, dice, metiche, no me avisa tu en vivo. Amiguita, pero ya sabes que aquí andamos por aquí, miren, también en el grupo no se lo mando porque las reacciones me las dejan en el grupo y yo las ocupo en la página, pues se pasan de lanza. Ah, dice, se llama Brenda. Ah, pues ella, la Brenda. También, fíjense en lo que hicieron hace poco y ustedes no me van a dejar mentir. Hace poco en la red social, ella fingió un enojo con la Letita. ¿Y qué hizo Letita? Se agarraron del chongo, se pelearon, se dijeron de cosas y supuestamente Brenda se fue de la casa, ¿verdad? Se fue de la casa a rentar. ¿Qué cree que hicieron, señores? Tanto fue el morbo que causaron que Brenda amuebló su casa a costillas de hacer este show para que pensaran que realmente Letita la había corrido de su casa. Mire nomás. La gente le amuebló la casa, ya que la amueblaron, no tardó ni la semana y la muchacha se regresó a vivir con la mamá. Era puro pedo para sacarle dinero a la gente. No es nuevo, ya se lo saben. Por lo menos, miren, yo me voy a poner un letrero aquí y les voy a decir ahí en el TikTok, la gente, aunque te pongas que no quieres trabajar y que te manden para comida, la gente manda. O sea, es bien, dije, me voy a poner un letrero, es decir, que me ayuden a pagarlo el choque. Así pues, a huevo me van a dar, porque a todo mundo le dan en el TikTok, a todos, a todos. Pero
en qué mire, hay un personaje que yo sigo que me da mucha risa, no sé si ustedes lo han visto, es un moreno que sale bailando, solamente se pinta aquí de un color carne. Dice, metiche, dame un boleto. Perfecto. ¿Cuál quieres? Te lo escojo al azar. Me quedan 7 números. Señora Bodega Aurrerá. Señora Chepina, gracias por sus berenjenas. Y se empieza a bailar un baile del guajolote y le hace así. Y tirintintín y se pone 2 pelotonas. Y se pone a bailar. Nomás brinca y baila un baile de un guajolote con unas pompotas. Y varios, yo he visto morenos bailando ese tipo de música. Y no tiene idea, nomás por hacer eso, cuántos regalos no recibe. Que en realidad, señores, no es mucho. El peso que se ve en dólar no son pesos, son centavos. De la moneda de su país es un centavo. Dice, Metichita, pasa la receta, te veo más delgada y te ves muy bien. Mora Azul, lo que pasa es que fui con el homeópata, mija, para que me arreglara los chakras. Fui para que me arreglara, más bien me desintoxicó el cuerpo. En sí, el hígado, el páncreas y la vesícula. Me dio un tratamiento por tanto medicamento que me dieron en todo este proceso de lo que es la cirugía. Y yo sabía que algo pasaba, porque miren, de hecho yo siempre he sido de manitas gorditas, siempre. Ya es como se dice eso, herencia o genética. Pero yo no tengo la cara redondona. Yo la tengo como mi abuela, afilada de aquí. Ahí la papá también es de mi abuela. Entonces esto es así afilado. Y a mí nunca me ha gustado estar así. A mí me gusta tener mis cachetitos no redondos, pero rellenos. Y yo me sentía, mis manos me las aplastaba así y me dolían. Las manos así, así, mis pies incluso se miraban gorditos. No tengo los pies flacos, esqueléticos, pero son deditos gorditos. Pues no, no, pues no sé cómo decirles, pero no están así. Un pie normal, pues. Y yo decía, ¿cómo me siento? Me siento rara. Entonces me mandó a hacer unos estudios y cuando yo se los mandé, pues me dijo que traía varios problemas, que traía problemas en la vesícula, que traía problemas en el hígado y el páncreas, todo eso me lo iba a desintoxicar. Y me dio un tratamiento que con él ya llevo 3 meses y me dio un té. El té está bueno, el té no sabe a nada, me lo tomo helado como agua de uso. Y yo empecé a sentir la mejoría. Muy, muy bien. Y aparte, esta semana empecé ya a hacer ejercicio. La papada es tuya, la de tu abuela es de ellas. Bueno, saqué la papada de la abuela. ¿Así se dice? Bueno, pues, entonces, miren, plebes, yo no voy a salir a toda pinturrujeada y nomás me pongo chapetitos y la boca. Pero en sí, pa qué hipocresías, ¿verdad? ¿Para qué hipocresías? Sí me gusta traer mi cejita arreglada y me hace un parote para no andarme maquillando a cada ratito. Pero no me hago ese tipo de cosas. Gracias, te deposito el lunes. Oye, muy bien, va que va. Oiga, señora Bodega Aurrerá, le doy el número 31 o le doy el número 55. Usted dígame, así a veces, aunque quisiera hacerlo, no puedo, dice. ¿Por qué, señora Bodega Aurrera? Bueno, entonces déjeme decirle, alguien más me pidió otro número, dígame para anotárselo. Me van a quedar bien poquitos. ¿Cómo estás, Carmen Clemente? Buenas noches. Te vine a saludar aquí. Muchas gracias, plebes, a todas las que están allá en la página de Hablemos Claro. Véngase para acá, oiga. Véngase para acá. Entonces, ya poco a poquito voy, ¿cómo se dice? Puedes ir recuperando ya la vida normalita que tenía antes. No puedo hacer cosas pesadas todavía, pero sí tipo, como les comentaba la otra vez, tipo pilates, algo así. Entonces, ahí la llevo poco a poquito. No me desespero porque si me desespero, pues va a ser peor. Nada más me falta ir con el nutriólogo porque no quiero quedar flácida. Sí, el 31 metiche, perfecto. Señora Aurora Herrera, Aurora, la bodega Herrera, Aurora. La señora Bodega Aurrera. Una vez, plebes, estaba leyéndola yo a la señora Aurora.
Y se me vino a la mente la Bodega Aurrera. Y como decía Herrera, el último que yo le voy diciendo Bodega Aurrera. Y pues ya se le quedó así de cariño a la señora Bodega Aurrera. Muchas gracias, Susana Zambrano. El que persevera alcanza. Dice, ay, sí, Ana Plebe, de veras. Ay, no, es que soy bien llorona. 1, 2, 3, 4. Ah, me quedan 6. Pero alguien más me pidió otro número por aquí. Entonces, así las cosas. Dice, a Bodega Aurrera dice, cuando no se puede solo con compartir, reaccionar y comentar. Sí, plebes, miren, si ustedes me ayudaran mucho con compartir, con comentar y un like, no le hace que no me comente, denle un like. Y eso activa las vistas de la página. Don Facebook anda del remate con todos, andan las vistas hasta el suelo. Entonces, en sí yo no tengo grande tecnología para hacerles videos chingones de chismes, pero yo trato de hacérselos limpiecitos, así para que capte bien lo que se está viendo sin ponerle tanto mono, ¿verdad? Mañana el lunes, más tarde, mándame un mensajito para mandarte la tarjeta, porque creo que en la tarjeta mía ya no entran. ¡Ay, santo cielo! Me van a invadir, la hacienda me va a investigar por tanto dinero que recibo. ¡Tantos miles y miles y miles! Buenas noches, saludos. Bueno, voy a seguir platicando. Entonces resulta que hicieron ese morbo y le compraron los muebles a la Letuca, a la Brendiux. La gente se empezó a dar cuenta, se vino lo del viaje a donde fue y la gente estaba muy molesta. Entonces, hoy que no muestra a la niña, pero pues esas mañas las trae de que ahora creo que es por el WhatsApp. Ese era mi interés. De ahí para allá con la señora, de verdad yo no tengo que criticarla, es una señora muy chistosa, que le gusta mucho exhibir el interior de su casa, su vida, su entorno y todo lo que conlleve a ella. Si no se graba bañando desnuda es porque Dios sabe que aquí no se puede hacer eso. Oigan, quiero hacer una only para que se vayan a platicar conmigo, no es de ese, ya saben, no va a ser de eso, va a ser de pláticas de lo que usted quieran hablar. Voy a meter pura gente que quiera pagar, obvio, ¿verdad? Y que quiera entrar a platicar. Creo que también se hace un chat y se hacen videollamadas, ¿no? De llamadas. Tú mándame, es que no te llega, por favor. Ok, a ver, espéreme. Déjeme entrar aquí con la señora Bodega Aurrera. Entonces, esa es mi intención. Porque yo he visto personas que tienen la página esa y hacen recetas de cocina, hacen un montón de cosas, ¿eh? Entonces me gustó. Vamos a hacer contenido exclusivo ahí para platicar. Ya te lo mandé, señora Bodega Aurrera. Buenas noches, más de ustedes, Diluki, gracias. ¿De cuánto dinero, amá? ¿De cuánto? No, pues es que no sé. No, pues tampoco que sea mucho, tampoco le vamos a exagerar, ¿verdad? Para que la gente que entre ahí, pues valga la pena. Entonces ahí podemos platicar un poquito más de diferentes cosas y aquí no se puede. Aquí no podemos hablar las palabras como son. No se puede, no se puede. Entonces, así las cosas. Entonces, es que me da risa. Y vamos a hacer una de esas, ¿no? Así es que para la que quiera, pues ya sabe. Sí, una only normal. Yo he visto donde hacen recetas exclusivas. Oh, hay muchas bien grandes, bien recetas. Y hacen muchas cosas. Hay de diferentes cosas, para que me entiendas. María Alcalá, ¿cómo está, señora María Alcalá? Muchas gracias por acompañarnos. Bueno, entonces con el tema de la Letita creo que ahí estamos bien. Con la otra señora que hasta vende las mañanitas, pues hace lo mismo con una niña con síndrome de Down. Entonces, esa es una. Y ahí está, sí hemos hablado de ella, señora Karen, ¿qué se llama? ¿Karen qué? Karen Mendoza. Sí, sí hemos hablado de ella aquí. Y sobre la otra señora, pues ustedes ya se la saben. Esa no tiene lleno, no tiene fin y siempre va a salir haciendo eso. Mi viejito y yo queremos dos boletos, dice. ¡Ay, señora Chepina, en serio! Me van a quedar bien poquitos. ¡Ay, no, qué feliz me hacen! 1, 2, 3. A ver, me queda 55, 53, 51, 44 y 10, porque uno al final es para Fabi Malo. Me quedan solamente esos, dígame cuál quiere. En la página, acá hay un huerfanito que es el 54, está solito en la página. 53, 51, 44, el 10 o el 11, ¿cuál quiere? Ya ves, Ama, dice, ay, sí, qué bueno, qué bueno, qué bueno, qué chilo, dice la Brambilla.
Este sinvergüenza también me da mucha risa porque, plebes, no se dejen embabucar. Ese hombre no está estudiando enfermería. Ojalá y estuvieran estudiando eso. Qué orgullo sería que ese muchachito saliera de donde está teniendo una carrera. Amá, ponle una al Antonio. ¡Vámonos! El que yo quiera. Le vamos a poner el 10. El 10. Ahí voy. ¡Ahí voy! ¡No, señora Silvia! ¿Señora Silvia qué? Creo que ya le di el suyo, señora Silvia. Silvia, ah, sí, es el 54, sí. Perdón, me equivoqué. Vamos a poner a la... le voy a poner Batman, ¿no? Para acordarme. Batman. Me queda entonces el 11, el 44, 51, 53 y 55. Cuando me quede el último, ese va a ser para Fabi Malo. ¡No! Y chismecito, es neta, y lo pide bien descarado, engaña a la gente vilmente. Mire, se pone una bata de esas que no son, ¿cómo se llaman? De la escuela, y a la gente le engaña, ya se viste él con una bata que ni, esas batas son quirúrgicas, no son batas, o sea, no son uniformes de la escuela, esa es una bata quirúrgica, o una bata de hospital, para andar ahí. Y dice su, ¿qué mentira? ¿Cuál es? Es el 10. El 10 le di a don Huicho Domínguez. Hola, dice por aquí. Buenas noches, dice Cassandra Cortés. Muchísimas gracias por estar aquí, Cassandra. Se te agradece, de verdad. Se pone disfraz, dice. Sí, se pone disfraz, mija. Se pone disfraz porque, miren, plebes, eso no es cierto. Hasta hace poco, la escuela de enfermería implementó, al menos aquí en el estado de Sinaloa, que puedes portar pantalón, porque el pantalón solamente era para hacer tu servicio cuando ibas a la comunidad, nada más. No, ahí no te ponías uniforme, de blanco, obvio. Como la vez del suero, dice, con bata y en su cama. Ah, sí, chisme, chismecito. Y luego dijo, quiso, lo borró, no sé si te fijaste, lo borró para que creyeran que estaba en un hospital. Ándale, es cierto. Y según estaba en el hospital, así es. Y le publicaron, en un hospital no hay cabeceras de cama de madera. En chinga borró todo, porque les miente. Ese muchacho tiene esa habilidad para mentir, que dices tú, wow. Pero son mentiras que tú las cachas, son mentiras que tú, miren. 55 y el 11, señora Chepina. Vamos a ponerle, le voy a poner señora Chepina, espérame. Chepina Pérez. ¿Y el qué? Y el 11, el 55. El que quedó huerfanito. Ah, muy bien. Señora Chepina. Ay, plebes, qué difícil es hacer esto, ¿eh? Y estresante. Entonces, me van a quedar 3. El 44, 51, 53. En sí me van a quedar solamente los dos. Y el huerfanito es de Fabi, pero ella me pidió el último que quede. Entonces, de esos tres, solamente voy a vender dos porque ya uno está vendido. El último que quede es el que me pidió ella. Magda, ¿ya te pidió el 10? La sea la Chepina. No, me pidió el 11. El 10 ya se lo había dado. Primero lo pidió Antonio y le di el 10. Ya se lo acomodé. América Martínez, yo, tú también quieres. ¿Cuántos quieres, amiguita? Déjate caer, ¿cuántos quieres? Me queda el 44, el 51 y el 53. Déjame ver que no se me pase ninguno. ¿De esos? Oh, ok, muy bien, los dos. Ay, plebe, muchas gracias. A ver, la señora América Martínez. Tilmarí de Dopingüe, títera macara, títera jue. América. Espérenme. Martínez, América, ok, 44 y 51, señora América, el 53 es para Fabi Malo. Se cerró la subasta, ya los vendimos todos. Ya se me olvidó cuál me dijiste. ¡Ay, Bodega Herrera! ¡No, Bodega Herrera! A ver, ¿cómo que no sale? En mi teléfono no la estoy viendo. A ver, espérenme, vamos a checarlo de la señora Soy Telesa.
Sí, mira, ningún mensaje desde la señora Soy Telesa me ha salido. Bueno, lo que podemos hacer es que ahí hay un cuadrito que dice invitación. Píquele ahí. No me sale ninguno. Sí, 4451, señora América Martínez. 44 América Martínez, 51 América Martínez. Ok, mañana que me los paguen, en la tarde vamos a hacer la rifa. Ya tenemos todos vendidos. Señora, se acabó la comida, ya no tenemos nada. Ya no tenemos nada. Muchas gracias, plebes. Muchas, muchas gracias. Agradezco infinitamente que me ayuden. Es que si no hago esto, plebes, ahora sí voy a ir al botiquín 3 años. ¡Imagínense! Doña Magda transmitiendo desde el penal. No, sería buena idea. Sería buena idea. Imagínense el dineral que voy a ganar yo transmitiendo de ahí. Sí que ya no puso varios y no salen, dice Luni. No, no, no me salen. Hola, buenas noches, compañeras del chismecito. Saludos desde Morelos. Señora Nora, gracias. Ya la voy a identificar. La señora estaba hablando, claro, y los vi los comentarios. Ah, están en Hablando Claro. Vénganse para la metiche. Estén hablando claro. Por eso es que no los vemos. Señora, soy Telesa. Píquenle a la metiche. Ya no me voy a conectar así para que no se me confundan. Bendito sea Dios y a todas ustedes, de veras, plebes. Y es que no son muchos números, plebes, son 60. O sea, tienen un chingo de oportunidades, 60 para ganarse 4,000. Créanme que hay personas, miren, hay personas que me compran hasta 8 o 10 boletos y no se sacan la rifa, no se la sacan. Entonces va a ser eso y va a ser el reloj, ¿no? El relojito tiki tiki, espérenme. Muchas gracias, yo estoy bien agradecida. A ver, vamos a ver, es que la señora Soy Telesa anda acá en el otro chisme. Aquí está Soy Telesa mirando, dice. Pero no puede comentar aquí. Bueno, voy a saludar acá, pero en Hablando Claro. Acá sí la veo. Soy Telesa, buenas noches a todas, dice Silvia Casas. Buenas noches, hermosas casas. Silvia Casas, gracias por estar aquí. ¿Y por qué no me lees, Magda? Soy Telesa, perdóneme, discúlpeme, señora chula de bonita. Es que estaba acá en la metiche. No, ¿cómo cree que no la voy a leer, señora Soy Telesa? Dice, ¿por qué no me le dice? Bienvenidas a todas las que van llegando, compartan y dejen su like. ¡Y su like! Dice Verónica García, Carmen Clemente, la Carmen Clemente, que son y dueñas. ¿Cómo están, mija? Voy llegando. Dice, ya, señora, soy Telesa, ya la estoy viendo aquí en Hablemos Claro. Marta Plasencia, buenas noches. Mari Carmen Bracamontes, gracias por estar aquí. JB dice, hermosa, dice, chula, gracias por tu trabajo. Muchas gracias a ti, amigo. Gracias por estar aquí. Gracias por estar en el mitote. Magda, saludos, buenas noches, Sandra Cortés, gracias. Dice la señora Levy, dice, habrán aprovechándose a lo máximo de las personas que crean, caen redonditas. Mira, pero miren, lo bueno que ustedes también ya se dan cuenta, ¿no? Esa es la verdad. Dice, una bata para Halloween, así es como la fiesta de graduación que hizo Doña Cuca. Dice, Sheirai, ¿cómo estás, hermosa? Buenas tardes, saludos cordiales, gracias. Hola, hola, bonita, apenas voy llegando, dice la señora Manuela Huerta. Hola, buenas tardes, saludos cordiales, gracias a todas las que nos van a... No sé si se lee así, Sheirai, muchas gracias por estar aquí, de verdad se los agradezco. Pero bueno, me está doliendo la cabeza, pues déjenme tomarme aquí una pastillita, sí. No, yo, aquí tengo un botiquín completo, mire, es que me duele la cabeza. Lo que pasa es que ando como que me quiere dar gripa. Hola, buenas noches, saludos desde Nuevo Laredo, Tamaulipas. Vámonos de por allá, es la... ¡Ándale, soy Telesa! ¡Ya ve! Aquí está, ándale, gracias a usted. Con eso voy a tener. Ya me volví a comprar la fibra, plebes. ¡No, hombre, no, hombre! Esta es mejor que un destapacaño, no tiene usted idea. Ando súper... No, usted no tiene idea de esa fibra lo que hace, ¿eh? Así es que... Pero bueno, luego le contaré. Dice, saludos, dice... ¿Cómo estás, Leti Gasca? Gracias, dice. Soy tu fan número uno, dice la Cheray. ¿Y por qué yo hasta ahorita te voy conociendo, amiga? Yo no te había visto nunca en la vida, pero gracias, amiguita, qué bien, me da gusto, plebes. Yo, muchas gracias, yo sé que con un gracias, bueno, dice que bendice todo, lo muchas gracias, señora Chepina. Miren, plebes, yo sé que, les vuelvo a repetir, con nada les voy a pagar yo que me ayude. Estamos hablando de que me están sacando de un pedo grande ustedes. Magdosita dice, las broches que mostraste ayer, los vendes, te los voy a regalar, te los voy a regalar. Yo andaba pensando, Manuela Huerta, que te iba a mandar.
te voy a regalar. ¿Cómo la ves? ¿Los quieres? Te los regalo. Te los regalo y te los mando con el relojito. ¿Sale? Andaba pensando que te voy a regalar. ¿Cómo ves? Mira. ¿Quieres estos dos? Y te los mando con el relojito. Están bien bonitos, amiguita. Sí. La vez Estrada fui, se comió, compró la fibra y no se acordó. No se acordó de la fibra. ¿Cómo se tomaba? Y se tomó dos cucharadas. Imagina, sí, amiguita, yo te los regalo. Te los regalo. Los había comprado para mí, pero yo te los regalo. No, yo, plebes, bien, no tienen idea. Yo lo agradecía que estoy, de verdad, que me saquen de este pedo tan grande. Estamos hablando de que es algo grande, pues, ¿me entiende? Que el menos afectado, el más afectado fue ese señor, el que estaba sentado detrás de esa moto. ¿Me vas a hacer llorar, amiguita? No, no, yo gracias a ti con que estés aquí en la página. Yo estoy bien agradecida con que estés aquí. Yo con eso me doy por bien servida. Yo aquí, mira, van a ir aquí. Mira, aquí, de hecho tengo la cajita ya preparada. Mira, te voy a decir en dónde te la tengo. Y te, mira, le voy a tapar ahí. Le puse hasta tu nombre. Aquí dice Manuela, aquí. Ya no se mira porque está con rojo. Pero aquí adentro, mira, ahí está tu paquetito. Para que veas que sí lo tengo. Aquí voy a echarte este otro paquetito. Aquí va a ir adentro, mira. El lunes sin falta ya te lo mando. Y Arada también te mando el tuyo también el lunes, ¿no? ¡No, Margarita! Parecía llave que me habló y me dice, ¡amá! ¿Qué tienes? Traigo un pinche chorro que no se me puede parar. ¿Y eso qué comiste, mija? Nada, dice, me tomé la pinche fibra, dice. ¿Pues cuánto te tomaste? Le eché una cucharada, dos cucharadas soperas. No, mija, pues se te van a salir los intestinos. Le dije, no, plebes, háganme caso. Solamente es media cucharada sopera, nada más. A mí también la nutrióloga me dio, la doctora, perdón, me dio dos cucharadas. Mi madre, la primera vez que le puse. El baño, plebes, está aquí como a unos, ¿qué serán? ¿7 metros o menos? No llegaba. Casi no, es más, en cuanto me alcancé a bajar los calzones y... ¡Oh, santo Dios! Así como cuando uno queda... así, así quedé. Buenas noches a todas las hermosas chismositas de este chisme cachetón. Así, plebes, estaba yo que... ¿Qué es esto? Me tomé una fibra aún de estapacaños. Dije, no manches, no manches. Impresionante. Y va a gastar 100 pesitos, 100 pesitos y le dura como 15 días. Yo me sentía que me salía todo, dice, muy mal me sentí, dice. Ay, no, 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 no. Algo tremendo. Sí, pues, ¿no? En esta panchita rameada. Bueno, Cheray, si quieres, vente para acá. Te mando mensaje, ok. Bueno, si te quieres venir para acá, para la página de La Metiche, estoy más que satisfecha. Te ven para acá. No, no. No, Margarita, pero tú no puedes tomar esto. Yo también quiero la fibra, porfis. Bodega Aurrera, vete a las farmacias de Don Simi. Ahí las encuentras, madre. Ahí están. Y creo que hay un día a la semana que te salen más baratas, como el 90 pesos. Y si le ponemos berenjenas de... No, eso va a ser para taparle. Dice, come la película, dice. Y es zona geek. ¿Qué? Margarita dice, pobre, dice, bien, si puedes decir cómo se llama la fibra, por favor, dice María Alcalá. Vete a las similares y ahí la vas a encontrar. Nomás dile que si tienen la simifibra y ahí te van el droguito, es la única que venden ahí. Dice, ¿cómo se llama? Dice, ah, yo no puedo, dice, yo no puedo. No, amiguita, ya con el tratamiento que te dieron a ti va así suficiente. Hola, amita, buenas noches, Cris Quintana. El lunes son con... Ah, los lunes, dice Manuela Huerta. Ah, ya ven, ¿qué saben? El lunes. Oigan, el lunes van y la aprovechan. Y vives en California, amiguita, pues entonces vas a tener que alguien te la compre y te la envíe por correo. Yo te la puedo comprar y te la envío en una caja, pero usted paga el envío. Yo con mucho gusto se la compro. Y se le pongo ahí en su cajita y todo y se la mando. Con unos 4, te caben como 6 en la cajita. Con eso tienes para todo el año.
Te juro que de veras. Y luego túmensela con jugo de naranja. Hay uno que venden ya en un botellón de cualquiera, pues un juguito y échese una cucharada o media. Seguro y una noche amanezco premiada. Dice, sí, América, no lo hagan. Con la berenjena es para tapar nomás. Dice Chepina, dice, también hay que buscar la forma de... Uy, la lunis, berenjenas, las zanahorias y los chiles, ya encontré, dice. No, es que ustedes solas me perdían, y Mac dice, pero aún así tengo hipotiroidismo. No, a bodega, ese no, no te afecta nada de eso, amiga, no te afecta. Bien, gracias, dice, ya se lo mandó desde Texas, yo se lo mando desde Texas, dice Ceci Ortiz. Dice Ceci Ortiz que ella te lo manda de Texas, dice. Las fibras se las mandas allá, ah, pues pónganse de acuerdo. Pónganse de acuerdo, amiguitas. Pero ya saben que yo les recomiendo lo que a mí me funciona. Si no me funciona, pues no se lo recomiendo ni al caso. ¿Crees que yo también pueda tomarla? Sí. Sí, sí te va a servir muchísimo y te va a desinflamar todos los intestinos. Bien, perro, te los va a desinflamar. Sí, buenísima, Cris Quintana. Pero no tengo la cuchara aquí, please. Pero miren, este es el frasco del primero que me tomé, ya no tiene, le queda como, mira, de cuenta que esa es exactamente la que me tomo para un vasito, esa es poquita, con esa, pero ya si usted quiere que la cañería se le destape y que todo quede limpiecito, tomes a una y media, pero advertida de que aguas, en California la venden en los, ah, pero es la misma del Simi. Yo lo hice, la tomé una vez un día y no, gracias, mis tripas bien feo. A mí no me truena, nomás siento un coliquito y ese el aviso, ¡córrele! Es córrele, córrele, dice. Haz de cuenta que con esa me... No, sí, plebes, les juro que con esa, cuidadito, tienen que tener cuidado. Mucho cuidado. Entonces, sí. Sales disparada. Es que miren, plebes, en esto de aquí me salió un chorro de cabellito y se me viene y mire, vean todo el cabellito que se me salió. Y me desespera que se me esponje. Ahí está, miren, ahí está. Ya me lo relambí. Ay, no, plebes, de veras. Oigan, la señora, oye, señora Naguir, la síguese la señora Naguir. La señora Naguir me mandó pagar los boletos y me dice, apártame dos de una vez para la semana que entra. Ya me los mandó pagados. ¿Puedo poner el frasco en el nombre de enfrente, porfa? No, María Alcalá, no puedo, porque me sanciona, porque no estoy promoviendo nada y la marca no me paga. Si me pagara, sí puedo. Te lo puedo mandar la foto, María Alcalá, por inbox. ¿Dónde está, señora María Alcalá? A ver, señora María Alcalá. Le voy a mandar un mensaje para que me lo conteste y ahí mismo yo le mando la foto si quiere. Pero no hay pierde, señora. Usted en cuanto va y la pide en la farmacia, se la van a dar. No hay ningún problema. Usted llega y ya lo conocen ahí. Todo, 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 todo. A cualquier hora, amiguita. Mira, yo la tomo en la noche. Así aseguro todo. Yo, si me cago, me cago aquí en la casa. Y no ando en la calle. Y esa te hace efecto como en la mañana, madrugada mañana. Manda la foto, amiga. Sí, mándame un mensajito, Susana. En ayunas para que amarre, machín. No, 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 no. Fíjense bien, déjenme decirles a cómo me funciona a mí. Yo por decir ahorita son las 9, para las 10, 11 yo me la tomo. Me tomo la cucharada dependiendo cómo me sienta, ¿no? Pero como ahorita con lo que he estado comiendo, que no son cosas así pesadas, pues con media cucharada sopera de las grandes. Sí, Cassandra Cortés, mándame un mensajito a la página de La Metiche y ahí te lo mando. Entonces, me la tomo con juguito de naranja porque ese juguito está bien bueno. Ese juguito es un frasco así grandote como tipo de refresco de 3 litros de la misma embotelladora que se llama Valle, algo así, Valle Fruit. Con ese, como está dulcecito, pero me deje, es que me cortan el chorro, pues los quiero leer y me cortan el chorro. Mija, tú diles que sí, al rato te estén contando cómo amanecieron debatidas. No, Margarita, se me van a zurrar en la cama y yo no quiero eso. Luego me van a decir, esta pinche vieja nos agarró. No, yo no, no, plebes, no puedo engañarlas así. Entonces, en una tacita normal, yo por decir, en este vaso, yo le pongo tanto así, más o menos de juguito, y le pongo la cucharada aquí y lo bato.
Bátalo bien, espero dice su tarjeta que me está fallando. Sí, mija, yo te la mando, no te preocupes. Lo que pasa es que la tengo ahí y no me sé el número. Entonces, cuando ya queda bien batita, que usted la siente así como que ya quedó bien blandita, tengo un vasito de agua normal a un lado porque se atora aquí. Y la toma. Los primeros dos tragos de esos grandotes, así, garganta profunda, así. Ah, de cuenta. Y tarrácatale, ya lo que queda, le da otra meneadita porque se va a ahogar. Es fibra, acuérdense. Entonces, con agüita va para adentro y tómese agua porque se atora. Para que sepan, porque hay personas que no saben. Yo casi lloré, dice, diciéndole a mi mamá, dice, me salí, dicen, sí, es cierto. ¿Qué tienen, mija? Ay, mamá, dice, pues me tomé la fibra, dice, que le puse dos cucharadas. Ay, dije yo, ¿cómo se te ocurrió eso? Dos cucharadas, sí, dice, dos cucharadas. Ya me imagino, aparte del dolor de estómago que te ha de haber dado, entonces con ese juguito o con cualquier jugo de naranja que usted tenga, bátalo. Con agua, de todas maneras, le sabe como muy poquito como a cebada con chocolate. Así sabe, pero está desabrida. Pero yo mejor le hago el juguito. Cuando se lo toma con el juguito, olvídese. Es algo muy bueno. Espéreme, please. Entonces, yo se la recomiendo como a mí me ha funcionado y como a mí me ha salido bien, ¿verdad? Espérenme tantito. Es que estoy con el pendiente de algo. Bueno, entonces, es que tenía aquí mi cuchara, pero no sé dónde quedó para enseñarles, pero es media cucharada. Con jugo, ma, porque sí sabe. No está, a mí sí me gustó el sabor, dice, la escalada que quedó a Dara, dice, no, hombre, la escaldada, deja tú eso. Bueno, entonces me la tomo en la noche. Se actúa toda la mañana y como eso de entre las 4 o 5 de la mañana, más tardar 6, te salen 104 pesos entre semana. Creo que los lunes tienen descuento y te sale como el 90, 90 y algo de pesos. Yo creo que se te saca hasta los chamacos. Sí, Susana. Los pensamientos más recónditos que tienes escondidos te saca. Entonces, a mí me funciona así. Yo en la mañana corro y voy y dile, y antes ya de salir a hacer mis actividades, yo ya descargué todo mi estómago. Pero agua, si desayunas pesado o líquido, agárrate porque te vas a cagar en la calle. Eso sí, eso se los digo. Pero es buenísima, buenísima. Así me tomó, dice, y si me la tomo con el pepino, dice, no, señora Chepina, a menos de que como la Jerry dice, con el popote. Espéreme. Dice, esa fibra limpia muy padre, dice, la flora intestinal, saca todo lo pegado dentro. Exactamente, miren, en lo que es el colon, plebes, y nuestros intestinos se va acumulando grasa natural de la que comemos y de todo, y se va pegando en las paredes y se ensucian, y de ahí viene el estreñimiento. Entonces, cuando pasa eso, pues las paredes están sucias y usted empieza a engordar, no trabaja bien su cuerpo y empiezan muchos problemas. Y con esa, uff, mi hijita, ¿qué andas haciendo? Quedó a Dara Estrada, dice, sonrojada. No, hombre, quedó. Oye, ya te imaginas, ¿sí han visto esos mandriles que tienen las nalgas rosas? Así. Así salió. Nomás le hacía así, miren. Ay, no, ya voy a empezar ya. Cambio de tema porque luego me va a dar un ataque de risa. Ahora dice Margarita Hernández, dice, no me la sabía, dice. Ándale, mamá, dice así, pero allá ves que sí sé cómo andabas. Bueno, ya con ese tema ya quedamos, dice la señora Chepina, Bodega Orrea, si llego tarde, dice mensaje, pero suerte para todas, dice, la toma todas las noches, Neri no. No, Nayels, no la tomo toda, dice, no, no las asuste, Manuel, es que es cierto, es verdad, es cierto. Sí, así te pasa, no te estoy asustando, es verdad. Oye, no, mira, yo en lo personal, como yo la retomé apenas ayer otra vez, la tomé anoche y la voy a volver a tomar ahorita. Ya mañana no la tomo, y la tomo hasta pasado mañana, dependiendo cómo me sienta. Es que a veces, plebes, yo doy solo una comida en el día. Ando tan entretenida y como les digo que a mí me quedó esa sensación en la boca de no sabor, así bien chistoso después del COVID, a veces ni me acuerdo que no he comido.
Buenas noches, saludos a todas, dice Rosy Pineda. Ah, pero eso sí, cuando me siento a cenar quiero atascarme todo lo que veo, pero tengo que despacio porque no se puede atragantar uno así. Manuela Huerta dice, no amiga, no es asustar, es la verdad, es que es la verdad. Y es la verdad, así te pasa. No, 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 es que habría que saber qué pedo con eso, ¿no? Yo se los digo, miren, plebes, a mí nada me costará no decirles para que ustedes se la tomaran y que después llegaran y me echaran de la madre aquí. Ay, hija de tu... No, 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 plebes, no. Dice, no, yo les digo para que sepan y para que estén atentas, ¿no? Que no vaya a ser, dice, tú eres guapa, también traes, dice, chacales por atrás. No, sí, yo te platicara, amiguita, aquí a mis 60 años todavía tengo un pegue impresionante. No, y luego, lo peor de todo, plebes, es que son muchos colágenos. No, 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 que a plebes yo no estoy para enseñar ni para andar dando clasecitas en la escuelita, la verdad, no, no, no. Yo estoy para que me pongan el derecho al revés, para arriba, para abajo, para uno y para otro, ¿no? Ya eso de la enseñanza, ya pasamos la prueba hace mucho, ¿no? El sello de seguridad ya se perdió. No, 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 no. Pero es impresionante, plebes, a la edad de los 60 años, que mucho colágeno te persiga. Es así como, miren, fíjense cómo me pasó apenas hace unos días. Mi camioneta se descompuso. Se la llevaron porque, bueno, no se descompuso. Perdón, ahora que fui a ver lo del niño del trasplante de hígado, caímos en varios baches y se le chingaron los amortiguadores a la camioneta. Y pues se los tengo que cambiar para que no se vaya a fregar otra cosa, ¿no? Entonces le salieron algunos otros detalles y se tuvieron que llevar. La dice, no manches, me la he tomado y sí se... Dice, la Eva Salazar, dice. Entonces, bueno, tuve que salir al mandado en uno de los Uber. Y usted sabe que usted con su número de teléfono pide el Uber. Pues va a creer que para la tarde el chamaco del Uber me estaba mandando mensaje. Y yo pensé que se había equivocado. Entonces me dijo, oiga señora, dijo, usted se me hizo muy guapa. Dice, no se ofende. Si la invito a salir, me dijo, así. ¿Ah? Y le dije yo, bueno, pues si me aceptas conmigo y mis dos maridos, pues encantada de la vida salimos contigo. Ay, discúlpeme, no sabía que estaba casada y con dos, ¿no? Y eso que no conoce a los demás, le dije, ya, con eso, bloqueado y adiós, que te vaya bien. No me volvió a escribir, pero yo lo bloqueé. Oye, ¿qué pedo? Tú ni les dices nada. Nada les dices, nada, ni siquiera tú te subes y oiga usted es el Uber, sí, ah, pues buenos días, buenas tardes o lo que sea y te sientas, yo siempre me siento en los asientos de atrás, nunca en los de adelante. Pues el chamaco, mandándome mensaje que me sigue, sí, pues claro, obvio, yo rápidamente si me invitas a mí, a mis dos maridos, dije feliz de la vida, mujer precavida vale por dos, no, ella encanta de la vida, dije, no, pues el chamaco de bola agarró el rollo. Lunis, las personas que están arriba de los 60 años saben de lo que estoy hablando. Saben el pegue que cargan, o sea, no me van a decir que no han pasado por esas cosas. O que de repente no sabes ni qué onda y pasas por alguien y que tú... O sea, de repente dices, ¿quién me mira? Y que, ¿es cierto? ¿No les ha pasado eso? Buscaba un sugar, sí, amiguito. Oye, Anagui, ¿pero cuál sugar? ¿Ni carro, ni dinero, ni nada? No, 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 no. Iba cerquitas, plebes, aquí al gimnasio que tengo. Hay dos solitas cerquitas a dos cuadras de aquí, a dos cuadras. Uno aquí y uno en la plaza, en mi plaza. Hay uno bien bonito que acaban de ir. Dije, voy a ir a pedir informes ahí, a ver qué pedo está. Pero no, ya me dijeron que lo acaban de poner y ya tiene máquinas descompuestas. De la nada, cada rato te están pidiendo dinero y muchas cosas así. Así es, María Esther, esa es la palabra correcta. Ellos quieren aprender con uno y pues no, para estar batallando, batallo sola. Me pongo horny con fotografías del internet, a ver quién se apunta. A mí me ha pasado, dice, mi Magda dice, ¿es verdad, Maybe? ¿Es cierto? Y a veces uno dice, a mis 60 todavía remango, ahí donde me ven. Las que andamos en el cuarto o quinto piso, dice... Más pegue tenemos, estamos en nuestros meros jugos. Sí, es cierto, Manuela, es verdad. Yo les digo, claro, acepto siempre y cuando también nos llevamos a mi esposo. Dice, pues sí, pero en este caso los míos yo le dije que era dos. Yo sí me paso, dice, con las señoras, tengo 61 años. Es que miren, plebe, siempre, siempre hay un roto por un descosido. Siempre, aprendan eso, siempre. Dice,
No presumas, te miran más joven de 60, Patricia Levy. Lo que pasa es que el hater dijo que yo era una anciana de 60 años, que yo estaba como rotoplas y que, uy, infinidad de cosas. No, hombre, hasta que me había operado la pantufla, imagínate, para rejuvenecerme y hacerme más jovencita de la que la tengo. Dije yo, pues no, yo no necesito cirugía ahí, imagínense. Si se pone horny, se te va a aparecer el fiu fiu. No, amiguita, yo remango, es más, hasta con la talia remango, pero con el fiu fiu. Dijo eso y chingada madre, no, eso sí, no, plebes. Ni aunque ustedes me dijeran, Magda, te pagamos. ¿A poco te dijeron todo eso? Sí, chisme, sí, chisme. Sí. Dijeron la cirugía que me hicieron hace poco. Dijeron que supuestamente me la había hecho porque me había operado el asterisco. Porque yo tengo un prostíbulo en un penal que yo lo manejo, que yo soy la mera, mera chacalosa de ahí, que yo tengo a todas las señoras que se prostituyen. O sea, que yo era la pesada que metía ahí las pinches señoras para que se... de la vida galante, pues, y que yo sacaba media feria, y que como lo había usado muy adentro, ahí pues que me lo habían dejado bien relucido, hija de tu pinche madre, y si supieras. A la señora le meto toda la mano y no siento nada, a mí me meten uno y ¡guau! ¿Verdad? Así te la pongo. Quedas, no, amiguita, ahí no tocaron nada, ahí no tocaron nada, lo que pasó fue acá, más, digamos que a nivel más arriba. Chismecito, son el hater de uno, y tú sabes que nosotros como páginas chismosas tenemos de acá, de Macaracuya y del más allá, se nos juntan todas. Entonces siempre hay personas que quedan resentidas, adoloridas, y no, imagínate, no, pues sí, ¿qué te puedo decir yo? No, hombre, pues si no dije yo, y ay, plebes, ustedes de veras se pasan de lanza. Entonces, pero bueno, dice, para que alguna nos guste tiene que hacer química, exactamente. Dice mi viejito que por eso siempre cada anda con mochila conmigo, anda como mochila, bien colgado, ¿verdad? Entonces era la patrona de la cúcara mácara y el prestíbulo. Dicen los chicos, dice, es la edad de oro, dice, muy interesante. ¿Qué te pareció el crim? Oh, perfecto, Marlene. Perfecto para el Jeremiao. Perfecto. A mí me gustó mucho para ella, la verdad. Sí, cuando uno piensa diferente a ella suele pasar. Nosotros como página chismosa siempre estamos mal porque estamos haciendo chisme. Y más si tú muestras el video y las dejas más en evidencia, pues más coraje les da. No necesitas operarte nada, estás muy, muy bien así como están. No, sí, amiguita, lo único que yo quiero es quitarme la cicatriz que me quedó de la cirugía que me hicieron, porque fueron dos. Entonces, dejaron una aquí y la otra la hicieron así, de cuenta pegadita, como así quedó, empalmadita, por seguridad de que no se fuera a romper, que en realidad sí se deben de hacer las cirugías. Y la verdad, sí, no me gusta, me trauma vérmela, me da cosa. Tienes personalidad, el Crisivin, Ana Gil, está guapetón para la Yeri, y la Yeri se ve que le brillan los ojitos. Hola, buenas noches, saludos. Pues es que en realidad, plebes, yo les voy a decir una cosa, yo soy pedorrona, pero no de esas que tienen así las zanconas de pollo, no. Soy, digamos, delgada de aquí de arriba y de aquí de... Pues miren, ahí más o menos se va a ver, ahí lo mira, ahí discúlpame que ando en short, pero mire, ahí se mira. Mire, a ver, déjenme bajar un poquito. Ahí se mira. Soy ancha de la cadera y no estoy tan ancha de aquí. Ahí se mira. Entonces, a mí me gusta cómo quedé ahora, porque me quedaron unas pomponas de 150 mil pesos. Estaban alguna, pero ahora estoy más. Entonces, ahorita lo que estoy tratando de hacer es, en el gimnasio, que se me acomode eso, ya... Ya como sea, mire, se agarra uno y hace pesitas y todo, y pues ya queda querendón. Esto sí es una falsedad, yo no tengo tantas. No tengo tantas. Entonces, ahí sí se ven bien grandes, pero en realidad ya están bajando. Mire, me queda bien grande el bra, bien grandote. Dice, oye, metiche, ¿viste lo del rancherito? Ay, sí lo miré. Agarró y camoteó a la señora, y ahí anduvo haciéndose la víctima, y lo aprendieron. ¿Crees que va a sobornar a la poli? Pues a como se hizo en viral todo eso, si lo hace y le pasa algo a la muchacha, ellos van a tener la culpa.
Así como ves. Espérenme, déjenme saludar por aquí. Hola, buenas noches, me ando ahogando. Espérenme. Discúlpeme la jaladera de mocos. No, dice, bendiciones hermosas desde Saltillo, Coahuila. Estela Cázares, saludos, amiguita. Oh, amiguita, aquí los Cázares son famosos. Ana Aguirre, no creo, y hoy dijeron que la poli salió. Miren, como no hubo lesiones de 15 días, que tardan 7 días en sanar, posiblemente pagó una fianza y se fue. Pero de esas cosas, de lo más lejitos, mejor, ¿no? Pues al parecer sí se puso mal y vi que no lo llevaron. Aurora Herrera, ese tipo de gente cuando agarra fama les va muy mal. Pero el rancherito sí estuvo muy mal. Es un influencer, para quien no sepa, muy famoso, que no es de esta, es de México. Y agarró y le puso sus chiricuazos a la mujer y le dio de chiricuazos hasta no poder. Entonces la señora lo denunció y pues están igual como el charrito, ¿no? Que les, pero esa era pura polémica para construir el rancho. Ese caserón que le estaban haciendo a la Mayrita lo han construido de puras mentiras en las redes sociales. ¿Y quién es el rancherito y qué dijo? ¿Es eso, eso, señora América? El rancherito es un influencer, un creador de contenido que le pegó a la mujer. Sí, le dio de chiricuazos a la mujer lo denunció, lo detuvieron, pero me imagino que solo fueron golpes leves, que no hubo lesiones. Que tardan en 15 días de sanar y pues desafortunadamente pues lo dejaron libre, lo que estoy leyendo. Pero así están las cosas, así se lo digo. Entonces, así la situación y pues ni modo. A veces, plebes, creen que porque tienen muchos seguidores se creen con el derecho de hacer y deshacer con las personas que están a su alrededor o lastimarlas, y sabemos que no debe de ser así. Mucha gente se les olvida que iniciaron aquí no teniendo nada y que iniciaron, no te, ya ven cómo estaba Mona y Jeros, que no tenían ni siquiera casa propia, rentaban, a veces no tenían ni que comer. Pero eso sí, el cigarrito no faltaba y el arengue sin mangas. Y ahora miren, derrochan miles de dinero en cosas innecesarias. Creo que es en Guatemala, dice Nagir, por aquellos rumbos es el vato. Salúdame a mi hijo, dice, tengo 5 meses sin verlo, a Raúl Fernando, dice Antonia Villalba. Señor Raúl Fernando, hijo de la señora Antonia Villalba, te saluda. Tu madre quería adorar, que aquí anda en el chisme cachetón. Es el viejo de la Mayrita, no, ese es el charrito. Este es el rancherito, el de Guatemala, el que le dio de chiricuazos. El rancherito es al revés, el otro es el charrito, el de la Mayrita. Ese está en Estados Unidos. Pero a esos les roban a cada rato. ¿Cómo que a ellos les roban a cada rato, amiga? No entiendo. Ah, sí. Cada rato salen y que supuestamente la última vez que le robaron fueron 7 millones de pesos. Y sí le creo porque Mona gana mucho dinero. Y el Jeros vende autos de lujo, pero el dinero era de la Mona. Dice, el rancherito no es un influencer de Guatemala y creo que canta. No, Lunis, pues es que también el charrito también, el de la Mayrita también canta y hace eventos y tiene caballos bailarines y tienen el rancho de la Mayrita, la casa de la Mayrita, donde hacen las escenas esas, como se usan de escenario para las fotografías que hacen. Haz de cuenta que tú vas a cumplir 15 años, vas y te haces la sesión de fotos con caballos, con paisajes y con de todo, ahí. Ese es el rancho que han estado construyendo y sacan muchas mentiras, muchas, muchas mentiras. Oigan, estoy esperando nada más, déjenme tener chancita para presentarles. Ya ves que sí les voy a hacer el video del rímel. Va a ver que les va a gustar mucho. Les va a gustar más que en chancita. Entonces, ha estado, ¿cómo les puedo decir? No, 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 no. Miren, me salió un granote aquí. ¿Ya lo vieron? Son de esos que te salen como bolita y te duelen. Ya no me duele porque ya está seco, pero ay, como me dolía todo el cachete. El rancherito creo que le dicen calibre 58, en el Guatemala le dio el silbato con bebé cargando. Dice, ¿qué, Alejandra Pérez? El chillazo. Pues miren, ahorita aquí el pedo está en que este mentado rancherito le dio unos chiricuazos a la mujer lo denunció y que no era la primera vez. Hasta ahí fue el chisme quedando ahorita, pero de ahí lo conocimos porque realmente yo a él no lo conocía. Y ahorita el TikTok está lleno de puro rancherito, rancherito y rancherito. Nada más o menos ahí para que se dé una idea, ¿no?
Entonces, pues yo creo que ya me voy a ir, ya son las 9:50 de la noche, ya es tarde. Ahí hay cena, hijo, ahí está en la mesa. ¿Cómo que no tienes hambre? ¿Cenaste en la calle? ¿Y cómo que no tienes hambre? Ah, pues me avisas, pues. Ay. Pero bueno, entonces, discúlpeme la interrupción. ¿Eh? Está bien. Entonces, déjeme decirle que lo detuvieron, pero lo chistoso es que se hizo un circo. Todo, todo, todo lo documentaron, todo. Para que vean nada más, la rifa ahí se va a hacer en la noche o en la tarde. Ana Gir, pues más o menos a la misma hora que se las he hecho. Tempranón para que estén ahí todas presentes. Es que a veces, miren plebes, yo, el día 30, ¿no? Me la paso ocupada y dejo esas horitas aparte. Pues, Trinita Durán, ¿cómo estás? Saludos, amiga. Me la paso haciendo otras cosas. Entonces, yo aparto, por decir, yo trato de desocuparme ese día tempranón para hacérselas y que ustedes estén ahí, ¿no? El día 30. Ana Aguirre dice, por eso tengo muchas páginas bloqueadas, dice, puro marketing, gracias, amiga. Dice, Antonia Mata, sí. Sí, a mí, yo cuando miraba estos que decían que iban a hacer y deshacer, ay, qué mentira, dije yo, están diciendo mentiras solo para construirle el rancho a la Mayrita. Uy, eso, no, amiguita, tú no viste todo lo que el charrito, el de la Mayrita, dijo, habló de ella, cosas bien feas, y todo por monetizar, todo por monetizar. Grandes creadores de contenidos con varios millones de seguidores le criticaron y le dijeron muchas cosas por insultar a la Mayrita, pero todo era un mentira, todo era falso, no era verdad, era mentira. Dije yo, todo lo que hacen por monetizar, imagínense, ¿no? Pero pues es que así están las cosas. Pero bueno, chicas del coro, me dio mucho gusto estar aquí con ustedes, de verdad. No me gusta estar tanto tiempo para no aburrirlas. Acuérdense, hasta el día de mañana tenemos para liquidar los boletos, todavía el 30. Si usted puede depositar el 30 en la mañana, mejor. Hasta la suegra de la Mayrita anduvo metida. Sí, Marlene, hablaba bien feo de ella, ¿te acuerdas? Bien fea. Chicas, me avisan de la rifa porque no me llegan las notificaciones. Perfecto, señora Bodega Aurrera. Si no, yo me acuerdo, y si me acuerdo, es más, le voy a decir aquí a alguien que me recuerde y ya le aviso, ¿sale? Entonces, cuídense mucho, pórtense bien, nos vemos mañana y vamos a ver qué otro chisme sacamos. No se olviden de ir a mi página, dejarme un like. Usted vaya y revisa ahí lo que tenemos y si gusta y quiere me deja un mensaje. Que descansen. Igualmente, muchas gracias por estar aquí. Voy a terminar de hacer unas cosas y recuerde, si se toma la fibra, bebés, no vayan a ponerle más de 2 cucharadas, ni tampoco una y pasadita, porque se van a zurrar en la cama, ¿eh? Sobre aviso, no hay engaño. ¡Adiós! Amiguita Jacqueline, ya los vendí todos, amiguita, pero todavía tengo para el mes que entra, si tú quieres, para la rifa del mes que entra, hay dos vendidos nada más. Entonces, pero vale 200 pesos. Entonces, son 60 bolitos. Son bien poquitos. Son bien poquitos los boletos para que tengas la oportunidad de ganarte 4,000 pesos y un reloj bien bonito que les voy a regalar con envío a domicilio gratis. ¿Sale? Vamos a esperar a ver cuánto monetiza esta página para ver cuántos regalitos puedo comprar de esos mismos relojes para diciembre. ¿Sale? Cuídense mucho, pórtense bien, así nos vamos. ¡Adiós!